Brexedores, porque se pasa también. El día de hoy les vengo trayendo un increíble mod por Minecraft Pocket Edition. Les vengo trayendo un super mod, chicos. El mod de zombies gigantes. Y pues la verdad está súper genial. Y bueno, antes de todo les quiero comentar, chicos, de que en la descripción del video tendrán el link de descarga, al igual que también el link al foro del creador, chicos, para que lo pasen a visitar y que pues ahí se lo descarguen, ya que pues ahí va a estar la versión más actual del mod. Solamente se van a meter al link de descarga. Ya que se lo descarguen, chicos, solamente pues ahí se van a meter al foro del creador. Va a decir un cuadrito ahí, va a decir download. Y pues se le dan ahí, se les va a descargar el archivo zip, el cual pues ustedes van a descomprimir y les va a aparecer la textura del mod y el archivo JS que viene siendo el mod. Primero se instala la textura, chicos, y después el mod. Ya saben que para esto es necesario Blow Launcher, que lo tendrán también en la descripción. Simplemente, pues como les digo, se lo van a descargar, que el link estará en la descripción del video. Se van aquí a la llavecita del Blow Launcher, le dan aquí en paquete textura, instalan primero la textura, ya que se instalan primero el mod y después la textura se les va a trabar. Así que pongan primero la textura y después el mod. Y bueno, le dan aquí en seleccionar y pues aquí seleccionan la textura. Después se van aquí, se regresan y le dan aquí en la llavecita de nuevo y le dan aquí administrar mob script y pues aquí solamente le dan importar almacenamiento local y seleccionan el mod, que como les digo, ustedes ya es cuestión de que ustedes se descarguen el archivo zip, lo descompriman y que ustedes busquen la ubicación donde ustedes lo pusieron. Y como les digo, es bastante sencillo. Yo pienso que la mayoría ya sabe cómo se instala esto. Y bueno, ya una vez pues instalado el mod, solamente se van a las opciones de donde están las espadas, están las armas, y aquí van a tener los diferentes tipos de huevos de spawns de los diferentes tipos de zombies, que la verdad están súper súper geniales. Y bueno, vamos a poner, vamos a empezar con el primero, el de 0.5. Como pueden ver, es un zombie enano. Un zombie enano, como pueden ver, ahí va corriendo bien loco. A ver, vamos a poner esto por acá. Y bueno, este zombie va creciendo un poquito. Ya como pueden ver, es un zombie más enano, pero todavía está más creciendo. Este está más grande, como pueden ver, este está como, no sé, o sea, está más grande que yo. Y pues nada, chicos, la verdad están bastante locochones. Y bueno, este zombie ya está muy, pero muy grande. La verdad está bien loco también. Y pues vamos a poner por acá. Este es de 8M. Como pueden ver, este está bastante grande. Como pueden ver, está del tamaño de la casita, más o menos. Y como pueden ver, está súper grande. Este son de 10M, o sea, está súper grande, como pueden ver. Y pues nada, chicos, la verdad van creciendo. Y este es el más grande que hay. Como pueden ver, es el más grande, el que está en PC. Y la verdad está súper, súper genial. Es un zombie gigante. Y la verdad está súper genial, chicos, ya que con esto podemos, lo que diciendo, encontrarnos en el mundo normal. La verdad está súper genial. Y la verdad está súper curiosito. Están bien cookies los chiquititos. Y bueno, como pueden ver, oye, mira la miniatura. Maldito enano, muerte. Y como les digo, o sea, la verdad está bastante genial, chicos. Espero que les haya gustado este increíble mod. Está muy, pero muy divertido. Y aparte de que los, pues los mobs, estos, los zombies, les van a aparecer en el mundo normal. Si no estoy entendido, si no estoy mal entendido. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado. Ya saben que el link de descarga en la descripción, al igual que también les dejaré el fan page en la página de fans del creador, que pues también la tendrán en la descripción, chicos, para que lo vayan a seguir. Como les digo, el creador se esforzó bastante por hacer este increíble mod, que la verdad está súper súper genial. Espero que se lo descarguen, chicos. Y ya saben, si hay alguien me pasa una foto de instalándose el mod y me pasa fotos en Twitter, pues yo lo voy a estar dando retweet a toda la gente que me comparta que se instala el mod y está jugando en su mundo survival. Ya saben, envíenme un screenshot y yo le daré RT. Así que por ahí, chicos, espero que les haya gustado. El mod estará en la descripción, como les había comentado. Solamente pues se van a ir, se van a descargar y se les va a descargar un archivo zip, el cual pues van a descomprimir y les va a aparecer la textura del mod y el archivo JS, el cual pues primero tienen que instalar la textura y después el mod, para que no haya error. Así que pues nada, chicos, espero que les haya gustado. La verdad, un mod bastante bonito, bastante genial. Y pues nada, yo me despido, cuídense mucho. Nos despedimos aquí con los señores zombies. Y como pueden ver, a comparación de mí, yo soy un maldito enano. No sé por qué estaba pegándole al enano zombie, a este enano. Y pues nada, chicos, o sea, este es un enano. Patealo, patealo. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado. Como pueden ver, los zombies están súper grandes a comparación de mí. Y bueno, chicos, yo me despido, cuídense mucho, adiós.